Hola. ¿Cómo andan? Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Aile? Todo bien, sí. Ahí. Chun, Hola, profe. ¿cómo estás, María Ángeles? Ángeles, ahí está. Bueno, espera que se conecten los atrasados. Buen día, profe, ¿cómo le va? Día, Pastor Francisco. Bueno. ¿Recibió la tarea, profesor? Sí. Mañana Ah. me reviso todo ya. Bueno, muchas gracias. Bueno. Una Profe, yo no le pregunta. cambio de tarea. ¿A dónde había que mandar? ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp, sí. Ah, listo, ahí se lo paso. Una pregunta. ¿Qué día empezaron ustedes? Fue en octubre, ¿no? Sí. Sí, en octubre. Hoy el 9 de octubre. No, 16 de octubre. 16. 16 de octubre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, les comento algo que es relativamente bueno. Pudimos avanzar y alcanzar el grupo que empezó en agosto. Wow. Felicitaciones. El 11 de diciembre, examen. Ok. Ya vi las caras. Cara de desesperación. Once de diciembre, examen. Bueno, hoy vamos a vimos las escalas, ¿no? La semana pasada, puede ser. Sí, escala vivo. Las mayores. Bueno, yo les voy a pasar el video para no grabar la misma clase porque borré todo de la clase anterior. Yo les voy a pasar el video de la clase anterior donde yo voy a explicar en detalle sobre las tríadas mayores, menores y disminuidas. Pero déjame cambiar de pantalla acá. Pongo para acá. Ahí está. Sí. Veo mejor. Perfecto. Las tríadas mayores, menores y disminuidas. Yo les voy a pasar el video de la clase anterior. Ahí está Adrián ya en la segunda clase consecutiva. donde en la pizarra yo voy explicando un poquito sobre las escalas, pero básicamente sobre las tríadas. Básicamente es así. Las tríadas, como viene el nombre tri, son tres notas, ¿ok? Pueden ser mayores, menores, disminuidas y aumentadas. ¿Ok? Por ejemplo, a los que estudian instrumento, es importante entender las tríadas. Y los cantantes me van a decir, ¿y yo por qué tengo que aprender la tríada? Porque si yo tengo, eso es una tríada, ¿no? La tríada de do mayor. Yo sé que acá tengo el do, la fundamental. La segunda, mi. Ya tengo la segunda voz. Y tengo la tercera. La quinta, ¿no? El quinto grado, que es el sol, y tengo la tercera voz. Entonces yo puedo hacer una armonía vocal usando las tríadas. O sea, básicamente las armonías de voz están basadas en la formación de un acorde. Es como agarrar a una persona que va a cantar el mi, la otra va a cantar el do, la otra va a cantar el sol, y cuando cantan juntos, armonizan y hacen eso, ¿no? Por ejemplo, el tenor hace una voz, soprano otra, bajo otra, contralto otra. O sea, están todos basadas en la división de notas, ¿no?
y en la suma en general para poder armonizar y se escucha cosas tan lindas, ¿no? Y por eso es importante entender cómo formar una tríada. Mi recurso, voy a la escala mayor. Escala mayor de do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Ok? Las tríadas siempre van a usar el primer grado, el tercer grado y el quinto grado. ¿Quién es el primer grado de la escala de do? Do. ¿Tercer grado? Mi. ¿Quinto grado? Sol. Entonces, ¿la tríada mayor de do cuál es? Do. Do. Mi. Sol. Bueno. Observando eso, vamos a agarrar acá un poquito mi hojita, la traigo para acá. Observando eso, yo voy a ver acá, todos pueden ver acá la pantalla, ¿no? ¿Se ve? ¿Un PDF? Perfecto. Yo agarro acá, ves acá que acá tenemos la escala de do mayor, ¿no? Tenemos las notas, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Una guitarra. ¿Ah? Se ve la guitarra, una guitarra nada más, profe. Bueno. Ahora. Para. Es porque estoy con dos monitores y complico un montón. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Por un poquito más. Entonces tengo las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tengo los grados a que pertenece de esa escala. Primero, segundo, tercero, hasta el octavo. Sabemos que el octavo grado es igual que el primero, pero más agudo. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, lo que hablábamos de la escala de do mayor. Yo agarré el primer grado, tengo do. Tercer grado tengo mi y el quinto grado tengo sol. Entonces quiere decir que tengo un acorde de do mayor. Si fuera menor, mayor. ¿Ok? Bueno. Siempre, siempre, siempre voy a usar el primero, el tercero y el quinto. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poquito de la estructura de intervalos de esos grados. Tengo que memorizar que la tríada mayor, yo voy a usar el do, el mi y el sol, entre el do y el mi, es decir, entre el primero y tercer grado, yo voy a tener un intervalo de dos tonos, porque entre el do y el re tengo un tono, entre el re y el mi tengo otro tono. Entonces, entre primero y el tercer grado, yo tengo dos tonos. Ya entre el tercer grado y el quinto grado, yo voy a tener un tono y medio. Porque acuérdense que la base nuestra siempre va a ser la escala de do. Porque es la escala perfecta, que no tiene ninguna alteración. Es la única escala mayor que no tiene ninguna alteración. Entonces es la escala que tomamos como base para armar todo lo demás. Entonces el primer grado, del primero al tercer grado tenemos dos tonos. Y del tercero al quinto tenemos un tono y medio. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Sí, profesor. También puedo contar, por ejemplo, ¿quién es el tercer grado de do? Mi, ¿verdad? Mi. Yo puedo contar en semitonos también. Partiendo del do, tengo uno, dos, tres, cuatro semitonos, que es lo mismo que dos tonos. Y del tercero al quinto grado tengo tres semitonos. Mira, salgo del mi, fa sostenido y sol. Tres semitonos. ¿Sí? O un tono y medio. Es lo mismo. Bueno. Acá tenemos las 12 notas representadas tanto en el piano como en la guitarra. Y ahora vamos a analizar un poquito y ver cómo se comportan las alteraciones en el momento de armar una tríada. Vamos al primer intervalo entre primero y tercer grado, que son dos tonos. Entonces tengo el do, do sostenido, porque estoy subiendo, re, re sostenido y mi. Y ya del tercero al quinto grado voy a tener mi, fa, fa sostenido, porque estoy subiendo, estoy agregando, y sol. ¿Ok?
Hasta ahí está perfecto. Entonces tengo la tríada do, mi, sol. Ya en la tríada menor va a suceder algo acá. Yo voy a invertir. Entre el primero y el tercer grado va a haber un tono y medio. Y entre el tercer y el quinto grado van a haber dos tonos. Pero ¿cómo logro eso? Si mi tercera es el mi, yo le tengo que restar un semitono al mi. ¿Cómo quedaría eso? Sería el mi bemol. Bemol. Usamos bemoles para restar, para quitar. Y usamos sostenido para aumentar, agregar, sumar. Entonces, yo agarro exactamente la tríada de mi mayor, que es mi, do, mi, sol. Y al mi le resta un semitono. La tercera es quien va a definir si una tríada es mayor o menor. ¿Cómo? Definiendo la distancia entre el primero y el tercer grado. Si yo estoy en mi, yo sé que tengo dos tonos. Ahora, si yo tengo mi bemol, tengo un tono y medio. Entonces es una tríada menor. ¿Sí? Vamos, voy a sumarme acá del celular y voy a la pizarra, ¿sí? Dame un segundo, por favor. Voy a silenciar. Se ve ahí. Te escucha con eco, profe. Ahí no, ¿no? Ahí te escucha bien. Ahí se escucha bien. ¿Pero se ve la pizarra? Sí, se ve. Ahí le voy a dar la vuelta a la cámara. Ay, ¿dónde he dado la vuelta a la cámara? Acá. Ahí está bien. Bueno, lo voy a agarrar así porque se me cae el celular, ¿viste? Y bueno, vamos a escribir acá. Por ejemplo, yo tengo acá do, mi, sol. Es el primero, el tercer y el quinto grado, ¿ok? Es fácil. Si yo encuentro la tríada mayor, es do mayor. Si yo quiero encontrar la tríada menor, yo repito, el do, el mi y el sol. Y al tercer grado, le voy a quitar o restar un semitono. Entonces la tríada va a ser do, mi bemol, sol. Eso es el do menor. ¿Ok? Cuando yo encuentro la tríada mayor, lo único que tengo que hacer es quitar un semitono al tercer grado y tengo la tríada menor. ¿Y qué pasa con la tríada disminuida? Yo repito do, mi, sol, pero de esa vez yo le voy a quitar al quinto y al tercer grado. Entonces voy a tener do, mi bemol y sol bemol. Ahora, ¿cómo se representa eso? La tríada mayor tiene esa estructura. Primero, tercer y quinto grado. La distancia de dos tonos y un tono y medio. ¿Se ve ahí? Tríada mayor.
tiene una distancia del primero al tercero de dos tonos, del tercero a quinto, un tono y medio. Tríada menor, al tercer grado le quito un semitono, y eso me va a llevar a esa estructura, un tono y medio y dos tonos. O sea, es al revés de las mayores, ¿viste? La mayor es dos tonos y un tono y medio, la menor un tono y medio y dos tonos. Y la tríada disminuida tiene una distancia de un tono y medio y un tono y medio. Es decir, le quito un semitono al tercero y le quito un semitono al quinto grado. ¿Se entiende ahí? Perfecto. Bueno, Claudio, vamos a llevar eso a la práctica. ¿Sí? Vamos a una tonalidad que no sea tan difícil, que tenga una sola alteración. Vamos a la tonalidad de sol mayor. Lo primero que hago, escribo la escala. Sol, la, si, do, re, mi, fa y sol. Dijimos que la escala de sol tiene una sola alteración. ¿Quién es? ¿Quién alteramos en la escala mayor de sol? El fa sostenido, ¿no? Fa sostenido. Entonces, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol. Bueno, vamos a identificar el primer grado, el tercer grado y el quinto grado. Tengo sol, si, re. Entonces ya sé que la escala mayor de sol, yo voy a tener el sol, el si y el re. Vamos a hacer ahora el sol menor. Repito tal cual, pero al tercer grado le quito un semitono. Un semitono. Y si es el sol disminuido, repito tal cual, sol, si, re, y le resto un semitono al tercer y al quinto, y al grado. Quinto grado. Va a ser sol, si bemol y re bemol. Sí, sí. ¿Sí? Así de fácil, ¿no? Bueno, acá vamos a borrar y vamos a otra tonalidad. Vamos a la tonalidad de... Hay otra tonalidad que tiene una sola alteración, que es la de fa. Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. La única alteración en la escala de fa es el si, que es bemol. Es el único que tiene bemol y no tiene bemol en su nombre. Entonces sabemos que la escala de fa es fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa. Bueno, lo mismo marcamos primer grado, tercer grado, quinto grado. Entonces la tríada mayor de fa va a ser fa, la, no, do. Y do. Fa menor, repito, fa, la, do. ¿Y qué tengo que hacer acá? Fa, la sostenido. Es la bemol, la bemol. La bemol. La porque bemol. El resto. Sí, sí, quito sí. Quito un semitono al tercer grado. Y el fa disminuido va a ser, repito. ¿Cómo el va a ser el fa? ¿Ah? La bemol y do bemol. Perfecto. Mira qué interesante. El do bemol es el si, ¿no? Pero sí. No podemos poner si, porque si es otro grado, sí es el cuarto grado, y yo necesito el quinto grado, por eso uso el do bemol, porque sí es el cuarto. Voy a usar el do, que es el quinto. Entonces siempre voy a alterar el grado, por más que tengamos acá una similitud de sonido entre el do bemol y el sí. El sí pertenece al cuarto grado, entonces no lo puedo usar. Tengo que usar siempre el primero, el tercero y el quinto. Y ahí, en el cuadernillo que yo les di hoy para la clase, vamos a ver que hay otro tipo de tríada, que se llama aumentada. Vamos otra vez a las tríadas de do. Do, do menor, do disminuido. Y do aumentado. Sabemos que el do mayor es do mi sol. El do menor va a ser do mi bemol y sol.
el do disminuido va a ser do, mi bemol y sol bemol, ¿ok? Y aumentado va a ser igual que la tríada mayor. Aumentar habla de agregar, ¿no? De subir, de sumar. Al quinto grado le sumo un semitono. Sostenido, semitono. Entonces va a ser do, mi, sol sostenido. Que es aumentado, quinta aumentada. ¿Se entiende ahí? Sí, profesor. Bueno, vamos, por ejemplo, a la escala de re. Sabemos que la tríada de re, contamos, ¿no? Con los deditos, re. La tercera de re, ¿quién es? Fa. Sabemos que ese fa es sostenido por las distancias. Y la quinta de re es la. No. Entonces, la tríada mayor de re es re, fa sostenido y la. ¿Ok? La tríada menor de re, ¿qué hago? Repito la tríada mayor y ahora busco las alteraciones. ¿Qué tengo que hacer acá para que sea menor? Bemol. ¿Bemol? Sí, un bemol, porque le resta. Le resta. No. El... Quito, por eso. Si yo quito el sostenido, voy a tener el fa natural. Sí. Porque si fuera bemol, bemol ya sería un tono de distancia. Entonces el fa natural, porque acá hay un semitono. Si yo quito ese semitono, tengo el fa natural. Ah, está bien. Y la tríada disminuida, repito la tríada mayor. ¿Y qué hago? La disminuida. Primero, le quito un semitono al tercer grado y después le quito un semitono al quinto grado. Bien, y la tríada aumentada, repito la tríada mayor. ¿Qué hago acá? Altero. ¿Cuál? Un semitono. La nota la. La. ¿Queda como está? No, el quinto grado. Sumo un semitono al quinto grado. Si tengo el la natural, entonces va a ser la sostenido. Entonces la tríada aumentada de re va a ser re, fa sostenido y la sostenido. Fácil, ¿no? Re contra fácil. Profe, no me quedó claro la de... ¿Cuál? La de... La segunda, que era la menor. ¿Puede ser? Re menor. A donde queda el fa natural. Claro, donde queda el fa natural. Vamos al teclado. Para ir cambiando la cámara otra vez. No se le pone bemol, por más que sea. Que... Para, ahí voy. Para. Claro. Acá regresé. ¿Se escucha ahí? Sí. Se escucha. Bueno, acá es así. A ver, re menor. La mayor de re, creo que tengo. Acá está, mira. Mirando de esa forma acá, el fa sostenido está un semitono por encima del fa, ¿no? Sí. ¿No es así? Está acá el fa sostenido, mira. Se ve ahí la hoja, ¿no? ¿Alguien que me conteste, por favor? Sí, sí. Okay. Sí, sí. Entonces, si yo voy al fa bemol, yo tengo que venir para acá. Y ahí ya me pasé un tono completo. Pero si al fa sostenido le quito un semitono, ¿a dónde voy? Al fa natural. Al fa natural. Sí, al fa natural. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si acá fuera un fa natural y yo tengo que alterar el fa natural, ahí sí iba a ser fa bemol. Ok. Perfecto. ¿Quedó claro ahí ahora? Sí. Sí, ese cuadro quedó clarito. Uh-huh. Bueno. Lo que pasa es que yo en ese, yo lo hice imprimir, pero en esos cuadros no me figura la flechita roja esa que tiene usted ahí. Claro. Uh-huh. Acá yo puse para que sea más gráfico. Bien. Uh-huh. Ok.
Lo mismo va a pasar con la tríada de mi mayor, porque es mi sol sostenido, si. Cuando yo quiero hacer la tríada de mi menor, yo quito el sostenido. ¿Y qué me va a sobrar? El sol natural. Entonces la tríada de mi menor va a ser mi sol, si. ¿Ok? Bueno. Acá hay 19 tríadas para que ustedes escriban en la semana y me envíe por WhatsApp, por privado, sí, por WhatsApp, hasta el jueves. Dijimos que la fecha de examen es el 11 de diciembre. Ese por ser un curso intensivo, porque ustedes ingresaron después del otro grupo, tiene que rendir solamente final. No van a rendir parcial. Va a ser un solo examen final y el refuerzo de la nota, si es necesario, va a ser con todos los trabajos que ustedes están enviando. ¿Ok? De todos esos trabajos se hace una evaluación y se puntúa los trabajos todos en general. ¿Ok? Una pregunta, bueno, profesor. El sol le dice que no entiende mucho. Sí, pregunte, ¿eh? El trabajo anterior, yo lo quise subir a Classroom, pero no estaba para subirlo. ¿Dónde lo tengo que mandar? Por WhatsApp, por privado. Yo tengo una carpetita con el nombre de ustedes, se fue guardando todo ahí. Bien, profe, porque yo le pregunté si se había subido y como no me contestó, no le mandé, le mandamos al WhatsApp, entonces. Sí, mándame a WhatsApp. No, perdón, esa semana fue una semana bastante llena, no pude contestar todos los mensajes. Aparte me entra 30 de una vez, ¿viste? Siempre me pasa uno u otro. Bueno, Pastora Soledad, ¿quién no quedó claro? Sí, hola, bendiciones. La escala de re, cuando empieza, que es re, fa sostenido. Sí. Eso. ¿Por qué? En la escala, o sea, sí. Si vemos acá la escala mayor de do, todo esos cuadraditos verdes son las notas de la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero entre el do y el re hay una nota. Eso quiere decir que hay un semitono. Entonces tengo do, do sostenido, re. Entonces ya sé que la distancia del primero al segundo grado es de un tono. Lo mismo pasa entre el segundo grado y el tercer grado. Tengo do, re, re sostenido y mi. Usado. Entonces, del segundo al tercer grado tengo otro tono. Entonces tengo tono, tono. Ya entre el tercer y el cuarto grado tengo un semitono. Y después tono, 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 semitono. Cuando yo armo la escala de re usando ese cuadradito, yo me voy a encontrar que si entre re y el fa no hay un tono, pero no hay dos tonos, hay un tono y medio. Entonces el tercer grado de re tiene que ser el fa sostenido porque le agrego un semitono para que me cumpla esa distancia de dos tonos desde el primer grado. Entonces por eso el fa sostenido es el tercer grado y después el quinto grado va a ser la. Entonces la tríada de re mayor va a ser re, fa sostenido y la. En el caso de la tríada menor, ese sostenido le quito porque altero el tercer grado, o sea, le resto un semitono al tercer grado y ahí sí va a quedar fa natural. Porque hay una distancia de un tono y medio hasta el tercer grado y hay una distancia de dos grados hasta el la. Entonces la tríada mayor de re es re, fa sostenido y la. La tríada menor de re va a ser re, fa, la. Porque quité el sostenido. ¿Ahí se entiende? Perfecto. Lo ideal es que ustedes practiquen escribiendo todas las escalas. No do, re, mi, fa, sol, la, si.
Do, la escala de Do mayor, la escala de Do sostenido, la escala de Re mayor, la escala de Re sostenido. Haga una hojita con todas las escalas, usando todos los sostenidos, ¿no? Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido. Y después en otra hoja, hagan usando las escalas con bemoles. Do, Re bemol, Re, Mi bemol, Mi, Fa, Sol bemol, Sol, La bemol, La, Si bemol. ¿Ok? Y incluyan también el Do bemol, incluyan también el Fa bemol. Y vayan practicando. Música es práctica, ¿sí? Es como matemática, es un lenguaje. Entonces tiene que aprender practicando. ¿Ok? Igual, profe. Sí. Le quería hacer una pregunta, yo entré un poquito tarde. Sí voy entendiendo hasta acá, pero tenía una duda. ¿Para qué nos sirven las tríadas? Sí. Ahí les muestro. La tríada, para los que tocamos instrumentos, sirve para armar los acordes. Por ejemplo, yo te digo, ¿vos qué estudias? ¿Canto? ¿Canto, no? Sí. Bueno, en el caso de los instrumentistas... yo digo, mira, es un Do mayor. Listo. ¿Y cómo se arma un Do mayor? Ah, tenés que ver el dibujito. Eso es una cosa. Ahora, si yo te digo, hace un Do mayor y vos sabés cómo se arma un Do mayor, no hace falta mirar dibujitos o manuales para ver cómo es el diseño o el dibujo del Do mayor. Ah, Do mi sol. Ah, ¿puedes armar en otro lugar? Sí, porque acá tengo Do mi sol. O acá. En fin, porque ya conoces la regla. Bueno, todo lindo. ¿Y para el canto? ¿Para qué me sirve? Es simple. Do, mi sol. Do, primera voz. Mi, segunda voz. Armonías. Sol, tercera voz. Entonces, si yo tengo una persona que canta do, la otra mi, la otra sol, cuando pongo las tres cantando juntos, van a cantar eso. Y eso va a ayudar en la división de voces. Porque ya sé que sobre el tercer grado voy a armar un arreglo de voces. Para otra persona voy a armar sobre el quinto grado. Entonces va a sonar una armonía hermosa. Mira, vamos a la práctica. Ya que tenemos un tiempito. Si ustedes me permiten. Armonía. Mira. Acá está. Eso, ¿no? Armonía. ¿Ves? Estamos viendo ahí el YouTube, ¿no? Bueno. ¿Dónde está? Escuchen eso, mira. No sé por qué se puso lento el internet. ¿Escucha ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos el día de hoy, Tony, Ana y yo, su servidora Nora, ensayando una de las canciones del disco, y quisimos aprovechar este espacio para compartir con ustedes la importancia de las armonías. Ustedes, un ejemplo. Nada, ¿no? Vamos a ver la tonalidad de Do y vamos a ver el ejemplo del coro de Cuán Grande es Dios. Nora va a ser la primera voz o también conocida como melodía. ¿Cuán Grande es Dios, Nora? Cuán Grande es Dios. Ella está primer en la grado de
primer grado, la tónica. Voy a hacer lo que se conoce coloquialmente como segunda voz, que es mi, cuán grande. ¿Viste? Ella va a ser la primera voz que está sobre la fundamental, que es el do. Y él va a trabajar sobre la segunda nota de la tríada, que es la segunda, que es el tercer grado, que es el mi. Grande es Dios. Ana va a ser la tercera voz, bueno, coloquial. Sobre el quinto grado va a ser sobre el sol. Realmente así se dice, tercera voz, que sería la nota de sol. ¡Cuán grande es Dios! Ahora vamos a hacer un arpegio de la sílaba Dios. Nora va a ser la melodía. Dios. 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 El mismo arpegio, pero lo vamos a sostener. Y no solamente queda todo en la primera inversión, no, hay canciones que están en la segunda inversión, como el ejemplo de la canción A Ti del nuevo disco de Proeza. Vamos a hacer el ejemplo en la parte del coro. Elevo mi voz para decir que eres real. Elevo mi voz para cantar de tu bondad. Que expresará las maravillas y el poder de ti, Jesús. A ti, mi Dios, por siempre cantaré. Alabar a Dios no nada más es ayuda que hay un cuerpo. Así que no dejes. Y solamente te motivamos a que no olvides las armonías, involucra. Déjame cerrar acá. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Se entiende la importancia de entender las tríadas para armar las armonías? O sea, parece una pavada. A veces personas dicen, ah, no, pero yo saco de oído. Yo he conocido músicos excelentes, pero de un nivel impresionante. Y pregunta, por ejemplo, conocí a un guitarrista cuando lo vi tocar. Yo digo, wow, yo quiero tocar como vos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué escala estás usando? Me dijo, no sé. Yo me guío por el oído. Qué feo, ¿no? Qué feo. Podría decir, ah, acá yo puedo usar una escala mayor, acá una menor armónica y puede ser de bendición para otras personas. O entonces, por ejemplo, ayer estábamos en el estudio ensayando para el evento de Córdoba y empezamos a hacer la división de voces. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, Petra va a ser sobre el quinto grado, Ludmila va a ser la primera con Grisel y Dani va a ser la tercera, sobre el tercer grado. Y listo, y ya se solucionó el tema. Y si sale de eso, yo le puedo cobrar, porque tiene que saber lo que está haciendo. Entonces, sí, y Ludmila, como tiene muchísimo más experiencia, marcaba, no, Petra, mira, vos vas a hacer sobre el sol, ¿no? Usando el quinto grado. Entonces vas a hacer esa voz, y le cantaba la voz. Claudio, ¿qué vas a hacer? La primera, listo, la fundamental, esa ya sabe, la melodía de la canción. Y Dani, hace la quinta, sobre el quinto grado o sobre el tercer grado. Y Dani tiene que hacer lo que marca Ludmila. Y Ludmila, con su experiencia, ya canta la voz en cada tonalidad, sobre cada grado. Por eso la importancia de entender y saber lo que estamos haciendo. Yo tengo una profesora, Shoa, del seminario, que, por ejemplo, yo rendí un examen de ensamble online y yo quise agregar unas cositas que no estaban en la partitura. Y pensé que iba a pasar desapercibido, porque a mí me sonaba bien esa nota, una novena, me sonaba bien y puse. Cuando terminé el examen me dijo, ah, qué bien que agregaste la novena. Ella escuchando, y el profe de canto, escuchando, identificó que yo había agregado una nota que no estaba en la partitura. En ese caso me felicitó, como podía haberme reprobado porque no estaba en la partitura. Pero fue capaz de identificar, y es cantante. Cuando yo ingresé al Seminario Bautista, hubo un culto, y yo pensé, bueno, ahí había músicos muy grosos, tal guitarrista de Kiosco, Hernán Andrisne, que es profesor de guitarra. Todos tocando, yo dije, ¿qué nivel? Y cuando miro, ¿quién está dirigiendo la banda? La profe de canto.
Entonces marcaba cuarto grado, tercer grado, ahí vamos a quinto. Y todos los músicos súper grosos siendo guiados por la cantante. Por eso la importancia de los cantantes entender y saber lo que están haciendo. Porque dirige la banda, dirige a los músicos, sabe lo que quiere. O, por ejemplo, pasó también en ensamble que la profe estaba haciendo un arreglo de voces y le dice al otro profe, no, ahí no es mi. Él dice, no, pero hay una nota. Dice, no, esa nota que hiciste es un mi, no es el mi. Ahí va un fa sostenido. Ay, no hice mi. Ella dijo, bueno, a ver, tocarlo en el piano. Cuando llegó el momento, dijo, ahí, frena. ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, cierto, es un mi. Y es un profe re grosso que fue a Berkeley, estudió en Boston, estudió re grosso, pero y tiene un oído que es... Llega a dar bronca, pero, o sea, en el caso, la cantante identificó una falencia de ese profesor porque sabía lo que tenía que sonar y sonaba de otra forma. Por eso les animo a los cantantes a estudiar más que los instrumentistas, porque ustedes van a poder guiar a todos los instrumentistas. Pero para eso es necesario que práctica, práctica. El oído es un músculo, sabían, ¿no? Así como van al gimnasio a entrenar los músculos, que yo no voy, se nota, pero de la misma forma el oído se entrena con ejercicio, ejercicio, rutina, rutina, rutina. Y cuando ven, se van a dar cuenta que mejoraron mucho. Empiezan a percibir cosas que antes no notaban. Nunca tan contentos, es así, siempre hay algo que mejorar. La música tiene esa particularidad, ¿no? Comparado con todas las carreras, es la única carrera que si dejas de practicar, volvés, ¿no?, en tus capacidades. O sea, perdés habilidad, tanto auditiva como mecánica, ¿no?, dar las manos. Si yo no practico todos los días, va a haber frases que no me van a salir, entonces tengo que practicar. Es la única carrera que tenés que estudiar hasta cuando te mueras. Y van a dejar de estudiar o de practicar el día que te mueras, ahí sí, ahí ya no hay forma. Pero tiene que practicar todos los días. Entrena el oído, entrena la técnica o la técnica, porque para ir desarrollando y mejorando. Nunca van a estar contentos, ¿eh? Por ahí se van a sorprender de acá a 3 meses, pero tu referencia ya cambió, porque empezás a escuchar y a percibir detalles de un cantante que quizás ya te gustaba de antes. Por ejemplo, vamos a poner Eli Suárez, que es un cantante que me gusta. Había una determinada época de mi vida que yo percibía algunas cosas y cuando alcancé eso, estaba contento, no, porque me desarrollé y empecé a percibir otras cosas. Entonces voy en busca de esas otras cosas y así vamos creciendo, 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 creciendo. Y el que no te escucha por un año, cuando te escuche cantar o tocar, va a decir, apa, ¿qué pasó acá? A ver, dame el mail de la escuela porque me quiero anotar también. Pero para eso, ¿qué hace falta? Estudio, estudio. No depende del profesor, depende del alumno. No depende de las horas de clases, depende de las horas de estudio. ¿Sí? Entonces, practiquen. Yo les voy a subir el video de la clase anterior. Ese no, porque como puse música, me cortan los derechos en YouTube y no quiero ser penalizado. Pero el video de la clase anterior voy a subir para que ustedes vean. Bien explicado todo lo de las tríadas. El jueves me tiene que entregar el trabajo con las tríadas resueltas. Si tiene duda, me pregunta. Si tardo en contestar, porque excepto en el trabajo es muy apretado el tiempo todo y estamos con varios eventos también, pero apenas pueda yo les voy a responder a todos, ¿sí? Profe. Sí. ¿Y esta clase no puede mandar así como hace la profe Brenda, que manda como algo por Zoom, algo así que dura solo 10 días? Sí, sí, puedo enviar el link de esa clase, queda 10 días y después se borra. Claro, para reverla y que usted no tenga que subir a YouTube, pero que nosotros podamos rever la clase. Perfecto, listo, subo. Corto acá, o sea, tardo un tiempo de procesar, pero a la tarde. Alguien que me mande un mensajito, profe, no te olvides la clase. Así yo subo la clase, ¿ok? Espero que en cada clase se anime más. O sea, se va volviendo más difícil, pero
los estándares van aumentando y espero que la clase los anime y que no los frustre, ¿no? Espero que sea de esa forma. Y si tiene duda, me pregunta. Si no entendió nada, me dice. Tenemos un grupo de tutoría. Los mandamos al grupo de tutoría. Pero yo veo el grupo bastante avanzado, por lo menos en las caras. Percibimos mucha desesperación en las caras cuando no está claro un tema. Empezás a ver gente así. Y ahí ya sabes que hay un problema. Pero acá veo todos sonriendo, entonces yo creo que vamos bien, ¿no? Hola, profe. ¿Me Hola, escuchan? Sí, te escucho. Hola. Ah, no, es que la cámara no la prendí porque estoy teniendo un problema con la luz. Me está doliendo la cabeza. Bueno, yo había pedido oración. Y bueno, ya saqué turno para el médico para ver si, bueno, resuelven el tema. Van a tener que hacer estudios para ver a qué se debe. Puede ser la vista, puede, bueno, sí, puede ser un montón de cosas. Así que bueno, pero después eso lo del tutorial me interesaría más que nada para afianzarme. Yo hice la tarea, pero todavía no la pude mandar, la anterior. Para afianzarme más. Porque uno se da cuenta por ahí cuando se pone a hablar, está estudiando canto, y vas explicando algunas cosas que aprendes, y ahí te das cuenta de lo que estás aprendiendo, porque ya me pasó ayer y dije, wow, al final lo entendí. Así que bueno, por ahí lo del tutorial me resultaría bueno para afianzarme un poco más y entender mejor. Dale, haceme acordar y te agrego al grupo de tutorías. Y, okay, y se van a dar cuenta, va a llegar un momento que yo llamo ese momento click. ¿Sí? Es un momento en la carrera o en el proceso de aprendizaje del músico donde se hace un click. Y ese click te resuelve todas las complicaciones que habías tenido. Porque decís, era eso. Y cuando llegas a ese click, se abre un mar de posibilidades que antes era un poco difícil. Hay algunas personas que tardan un poquito más con ese clic, hay otras que ya es al toque, pero nos pasa a todos. O sea, hay temas que vas. Hay personas, mira, yo estudié con un montón de profesores. Por ejemplo, yo tenía un problema para enlazar escalas en la guitarra. Yo hacía todas las escalas, pero no podía conectar una escala con otra. Yo decía, no, tengo que hacer una, después hacer otra. Y me dijeron, hay un profesor muy bueno que es el guitarrista de la banda Kiosko. Es mi amigo, es profesor también acá en el seminario. En ese momento no lo conocía. Y le mando un mensaje y le digo, mira, reservame 2 horas por semana porque tengo problemas con enlace de escala y necesito mucho trabajo con eso. Me dice, bueno, no, dale. Yo digo, no hay problema, listo, voy. ¿Cuánto es? Era muchísima plata. Fui, llego a su casa y él me dice, agarra la guitarra. Hacer eso. Hacer eso ahora. Bueno, ahora hacer las 2 cosas. Y ya enlazaste, me dice. Yo digo, ¿qué? Me dice, sí, no te diste cuenta. Mira lo que estás haciendo. Yo digo, era eso. Y me quedó todavía 1:40 de clase pagada que él me resolvió en 15 minutos. Porque 5 minutos me tomé para tomar foto con él y todo, ¿viste? Y yo digo, no lo puedo creer que en 15 minutos me resolviste la vida. 2 años estuve con ese tema y nadie no me podía ayudar. Y él quizás con la manera de explicar, me hizo ese clic. Yo digo, listo, ya está, enlazo todo. Ahora ya nadie me detiene y voy a enlazar todas las escalas. Pero a veces hace falta ese clic y puede tardar como puede venir rápido. Pero cuanto más estudio, ahí cuando vas pasando las hojas y vas entendiendo más o menos, y cuando llega allá adelante, mira, eso era del... Y ahí, bueno, y ahí ya se desprende todo y ya empieza a fluir con naturalidad. No se frustren si todavía no tiene ese clic. Pero va a llegar el momento y me van a dar razón y van a decir, mira, ese brasileño tenía razón. Yo estoy re feliz porque encontré un teclado
viejísimo, que cuando era chiquitita y no sabía dónde estaba. Y mi mamá me dice, está en tal y tal lado, fíjate, estaba con la caja y todo. Bueno, mi marido me lo arregló, así que ahora tengo teclado. Es un Casio viejo, viejo. ¿Y qué estás estudiando? ¿Canto? Yo estoy estudiando canto. Mira, los que tienen teclado, yo les doy un desafío. ¿Quién tiene un teclado o quién tiene una guitarra? Es marcar el do, ¿no? Busca la tríada, do, mi, sol. ¿No? Do, mi, sol. Y do, mi, 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 sol, sol. Estoy haciendo armonía en dos voces, ¿no? Estoy tocando el do, o toco el do, mi, sol. Do, sol. Y empiezo a trabajar así, buscando, ¿no? Do, mi, dos voces. Mi, con la guitarra estoy haciendo el do, en la voz estoy haciendo mi. Mi, do, mi, mi. Perdón. Do, mi, do, do. O sea, canto una nota y voy practicando para entender las armonías. O agarro el perro, le enseño a cantar al perro y a ver, canta a mí, y que el perro cante el mí, el pez cante otra cosa y en fin. Ay, me murió un pez. Se murió un pez. Bueno, le puse a cantar y no aguantó. Al hijo, al primo. Por tomar mucho aire. Claro, al jefe, viste. Ese jefe, ven y canta el sol. ¿Qué? Y te va a decir, sol, canta y vos vas, go. Hicimos una armonía, jefe, listo. Y así van practicando y van a ver qué lindo que es. Y si tenés tres personas, mejor. Hace que uno cante el do, el otro el mi, el otro el sol. Y van a ver cómo va a sonar hermoso. Mi esposo. No, básicas, ¿ah? Sí, que mi esposo no estudió nunca. Y tiene un oído. Es impresionante. La mamá sí estudió guitarra, pero tiene un oído. Digo, ay, qué, es como decía usted, profesor, cómo me gustaría tener esa facilidad de conocer los tonos, la nota, todo. Y bueno, ahora lo voy a usar con el do re mi. Sí, aprovechar. Hay personas que tienen oído absoluto. ¿Saben qué es oído absoluto? ¿Todos saben qué es oído absoluto? Oído absoluto es que la persona escucha la nota y sabe qué nota es. Claro, qué nota es. Qué maravilloso. Sí, por un lado es maravilloso, pero por otro lado debe ser un poco aburrido, porque escuchan distinto que nosotros. No escuchan un sonido, escuchan una nota. Entonces pasa alguien tocando la bocina, mira, un si bemol. Entonces el otro que grita, está gritando en sol. En fin, para la música es muy bueno, pero para la vida cotidiana es algo muy aburrido, porque pierde la sensibilidad de los sonidos y todo es nota, 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 nota. Escucha un sonido y ya sabe qué nota es. En fin, tiene sus ventajas. Pero me encantaría tener oído absoluto. Música está bárbaro, pero para la vida cotidiana no. Claro. Profe. Sí. Sabe que a mí me pasó lo siguiente. A mí me costaba el tema de los tonos. Sí. Enganchar el tema de, ¿se acuerda? Tono, medio tono, corchea. Bueno. Y hace más o menos 3 días me junté con unos jóvenes de la iglesia, porque se les fue el tecladista. Bueno, empecé a tocar yo. Ajá. Sabe que primeramente no puedo tocar con ellos. Porque es como que ya empecé a poner práctica. Yo venía tocando el teclado, pero empecé a poner práctica y ellos están tocando de oído. Ajá. Y hay mucha diferencia. O sea, yo en el teclado le marco todo lo que usted me dijo, pero en la hojita me cuesta. O sea, el clip ya me está haciendo. Porque sí. Día y noche me acuesto grabando la clase, yo la grabo la clase y me lo pongo en el auricular, estoy trabajando y me lo pongo en el auricular y después lo pongo en práctica en el teclado y también pongo la voz.
Hay cosas que, digamos, teóricamente para escribir me cuesta, pero para desarrollarlo ya lo puedo hacer. Sí, tocar con personas sin conocimiento a veces se va a hacer más difícil. Pero, o sea, no usemos eso también para... No digo que sea tu caso, yo digo en general. Hay personas que cuando empiezan a estudiar se creen mejor que las otras. Y como músicos adoradores no podemos tener esa postura. Y sin la posición de ayudar al otro. Ah, bueno, no entiendo. Por ejemplo, ensayar conmigo a veces es un poco difícil porque yo prefiero, ya incorporé hablar de grados. Entonces, estamos ensayando, yo digo, bueno, vamos a primero, vamos a cuarto grado. Y el que no entiende me mira y me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no te entiendo. No digo, bueno, andate de la banda. No, mira, primer grado, ¿quién es? Es sol. Entonces, el cuarto grado de sol, ¿quién es? Do. Entonces ya sabe, cuando yo digo primer grado, todos van a sol. Cuarto grado, todos van a do. En fin, y la intención, o sea, nosotros no aprendemos, no estudiamos para nosotros. Estudiamos para ser de bendición a la iglesia. Estamos capacitándonos en el servicio. Entonces, es bueno sentar con el grupo y empezar a... En el otro grupo de capacitación subí una foto de cómo aprende el cerebro, el 10% de lo que escucha, en fin, después yo le subo. El 85% de retención de información del cerebro está conectado a la enseñanza, en lo que enseña. Entonces aprovechen que están aprendiendo, armen un grupo de quien no sabe nada y empiece con la clase 1. Vamos a ver escala mayor. Vamos a ver cifrado americano. Y con eso, ustedes van a aprender muchísimo más rápido. Enseñando van a aprender más rápido y van a retener mucho más rápido. Y ahí van a retener el 85% de la información. Entonces, traten de armar... ¿Por qué tengo grupos de tutoría? Son alumnos, pero que ponen en práctica lo que están aprendiendo. Entonces, alumnos son un poco más avanzados que pueden ayudar a los que están empezando. Y luego serán ustedes que van a ayudar a otros. Y, por ejemplo, había una pastora que estudiaba con nosotros que tenía una escuela de música en su iglesia. Entonces ella venía, estudiaba, lo que aprendía llevaba a la clase siguiente a sus alumnos. Y así fue creciendo con nosotros también. Después tuvo que parar por el tema de la pandemia para atender a la iglesia como pastora. Pero armen grupitos, publiquen en Facebook, mira, teoría musical para iniciante o para principiante. Y empiece a dar clases, empiece a enseñar, a ayudar. Y van a ver que van a retener mucha más información. Y van a surgir dudas. Claudio, mira, ¿cómo era eso? De esa forma. Claudio, mira, no entiendo eso. Dijiste una cosa y no logro recordar. Listo. Igual las clases están todas subidas en YouTube. Hay clases de 2 horas, clases de 1 hora. Está accesible a todos. Entonces, cuando veo que alguien tiene dificultad, ¿qué hago? ¿Me retiro de la banda? No, humildemente llego, che, y acá sí empezamos a trabajar con los grados. ¿Qué son grados? Pero no hace calor ni frío. No esos grados. Mira, si agarramos la escala mayor y vemos do, re, mi, fa, sol, la, si, viste que son ocho grados. Entonces, y después que entiende el grado, mira, te voy a contar algo. Cada grado tiene un apellido. ¿Qué apellido? ¿Cómo es eso? ¿Tiene género, no? Sí, mira, unos son mayores, otros menores, otros disminuidos. El segundo y tercero son menores, ¿sabía? Entonces quiere decir que si yo voy a tocar una canción en sol y voy al segundo grado, ¿cuál es mi segundo acorde? La menor. Y te van a decir, wow, mira, qué bueno eso. Entonces, la menor, ¿no puedo usar la mayor? No, porque no está en la escala. Ah, entonces ya sé. Y van a ver que se van a desarrollar más que el alumno. Y eso es lo importante. Entonces, traten de armar grupitos de personas que no saben, pero que quieran aprender también, ¿no? Que hay otros que son más duros que piedra. Y van a ver que se van a desarrollar y lo que necesiten de ayuda, de apoyo, de material, me piden y yo les doy. Tenemos mucho material, mucho. Estoy desarrollando ahora el material propio de la escuela, tanto de
iniciación audioperceptiva, armonía. Por ejemplo, hay escuela de música que ustedes empiezan y armonía está ya adelante en el cuarto año. Pero los fundamentos básicos de la armonía ya tenemos, que es armonización de la escala mayor, do mayor, re menor, mi menor. En fin, después vamos a ver las tétrades, no tríades, son las tetracordios, que son acordes de cuatro notas. Pero ¿y cómo ponemos la cuarta nota? Y vamos a ver, eso ya está conectado con armonía. Acordes con séptima mayor, más siete, en fin. Y todo eso ya está en armonía y ustedes van a ver en iniciación musical. ¿Pero para qué? Para que ustedes sean los mejores del mundo, ¿no? Para que sean los que más tengan para bendecir a otras personas. De eso se trata, ¿sí? Entonces, cualquier recurso que quieran y necesiten, me pide a mí o al profesor, todos ya saben que tiene que entregar todo el material. Acá nadie retiene nada. Y si alguien te dice, no, no me quiso dar, Claudio, mira, no tengo el material de tal cosa, ¿listo? Llamo al profesor, mándame ese material y les mando a ustedes. ¿Sí? Bueno. Yo le escribí, profe, en una hoja, le escribí toda la canción, porque ellos me ponían la menor, me ponían la, digamos, las notas comunes. Sí. Yo le puse para empezar a leer los cifrados americanos y los grados. Sí. Mucho no le gustó porque me dice, no, me pierdo, me bloqueo, no toquemos más. Y yo le dije, no, vamos a empezar. ¿Qué hice? Empecé a sacar fotocopia de todo lo que usted nos enseña. Ajá. Y le pasé la clase. A muchos no le gusta estudiar porque lo primero que quieren es tocar. Claro. Pero ¿sabe cuándo se van a dar cuenta que es necesario estudiar? Cuando vea tu crecimiento. Ah, está bien. Hay muchas personas que necesitan ver el progreso del otro para animarse. Por problemas personales, por creerse incapaz, también, no, yo no puedo. Y cuando ve que otra persona que conoce, que está a la par, está creciendo, ahí dice, si él pudo, yo también puedo. O me voy quedando atrás. Yo me frustré en una época en mi vida que... en Brasil, yo viví la época esa que la batería era pecado, el solo de guitarra te mandaba al infierno, todo eso. Entonces tenía que ser la cosa muy... Había tipos de ritmo o de forma de tocar que literalmente si tocabas esa progresión de acordes, el demonio aparecía en persona a buscarte. Entonces vivimos eso en la iglesia evangélica allá por el año 86. Yo tenía 10 años. Ocho años. Entonces yo llegué al nivel máximo que permitía la denominación. Entonces me creía el guitarrista. Había personas, yo con 10 años, 11, había gente que me venía a pedir clases. Y yo estudié, aprendí por mi cuenta, no tuve profesor. Entonces me sentía, y uno de mis compañeros se fue de la iglesia. Y regresa a los 16 años. Y bueno, estamos charlando y armamos una banda, porque lo mío siempre fue armar banda. Y cuando él agarra la guitarra y empieza a solear, yo digo, tengo vergüenza de agarrar la guitarra. No puedo hacer lo que hizo él. ¿Qué sucedió acá? ¿Qué me perdí? Y ahí fue cuando vi que tenía que estudiar, pero no tenía plata. Entonces abandoné la guitarra. Me frustré. Abandoné por mucho tiempo la guitarra. Tocaba 2-3 canciones para mí solo y me alejé de mi propósito por eso. Entonces... Pero fue necesario ver que otro alcanzó un nivel mucho más alto que el mío para entender la necesidad que yo tenía de estudiar. Y más aún cuando ese se conecta con mi propósito. Porque tengo la necesidad, o sea, la obligación de estudiar para que Dios pueda cumplir en mí su propósito. O sea, tengo que invertir tiempo en algo que Dios puso en mí. Y bueno, y cuando yo veo que ese muchacho está a un nivel supremo en comparación al mío, ahí me tuve que poner las pilas después. Y no había YouTube, no había nada de eso que ustedes tienen hoy, clase grabada, clase virtual, eso no existía. Y agarraba mi guitarra que tenía una distancia de la cuerda así, que me hacía era como el Mar Rojo, ¿viste? Dividido al medio. Así quedaba mis dedos, porque era una guitarra más trucha
y más era la raspé con cuchillo, quedó peor todavía, pero era lo que yo tenía. Y empecé a practicar, a buscar nuevos sonidos, todo eso. Y ahí, bueno, empecé a crecer otra vez. Pero les digo, de los 16 a los 28 fue cuando retomé. Pero cuando retomé a los 28, ya tenía la conciencia de que tenía que mejorar. Tenía que estudiar y dedicar tiempo. Ahí ya había más recursos. Pero mirá el tiempo que perdí de los 16 a los 28. 12 años de inercia en mi ministerio. Entonces, por eso está bueno ofrecer lo que hago hoy, hago de corazón, porque sé que hay personas que no tienen acceso. Y eso quiero transmitir a ustedes también. Ayuden a las personas que no pueden. Enseñen con amor, con paciencia. Gálatas 5, frutos del Espíritu. Paciencia, mansedumbre, ¿no? Apliquen los frutos del Espíritu cuando estén enseñando. Apliquen el fruto del Espíritu cuando estén ensayando. Pero también si estás liderando, no deje de ser líder que corrige también, que pone los puntos, los límites, establece reglas, ¿sí? Porque es necesario. También, si no, los músicos son vagos. Ya de naturaleza los músicos son vagos, no les gusta ensayar, no les gusta estudiar. Pero tenemos que encontrar el balance de las reglas y de la capacidad también de cada uno en aprender. ¿Sí? Bueno, los dejo tranquilos, seguro que tiene más clase. Cualquier cosa, siempre termina con una charla, ¿no? Esa es buena de la clase. Cualquier cosita sabe que me tiene en línea y a disposición de todos. Y bueno, lo que necesiten, pídanme, sin vergüenza, ¿eh? Dale. Que Dios los bendiga mucho. Tengan un sábado hermoso. Dios los bendiga. Mucha conciencia mañana. Sí, hay que orar mucho antes de ir. Sí, busquen la voluntad de Dios, entregue tu voto en las manos de Dios. Amén. La decisión es tuya y las consecuencias también. Así que piensen bastante. Que Dios los bendiga mucho. Bendiciones, chao, chao. A todos. Bendiga, profe. Chao. Chao, bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.